Específicamente el punto que venimos a tratar es sobre los mineros artesanales que laboran en la parte alta de la provincia, porque están preocupados por ya se están cerrando algunas minas allá en la parte alta, en los cantones de Zaruma, Atahualpa, Portobelo, y eso nuestra gente se ve preocupada por esta situación porque realmente la parte alta vive de la minería, directa o indirectamente. ¿Cuál es la problemática de ustedes exactamente? En este caso, pues los compañeros mineros que trabajan de manera ilegal, porque están trabajando en áreas concesionadas, entonces nosotros tenemos que orientarlos para que lleguen a un acuerdo con las personas que tienen las concesiones para que puedan seguir trabajando normalmente y tengan también asimismo el beneficio y el carnet para poder comprar la pólvora y todos los implementos que en la minería se utiliza. El camino es viable, que conversemos primeramente con los dueños de las concesiones para poder llegar a algún acuerdo y tener alguna solución. Creo que el trabajo va a continuar en ese sentido, tendremos que hacer la conversación, pues en este caso con todos los que tienen las concesiones en la parte alta y llegar a un acuerdo. Y aspiro de que sí se va a llegar a un acuerdo porque realmente los cantones de la parte alta viven de esta actividad y no es justo que se quede sin trabajo mucha gente como llegaría el caso de cerrar las minerías artesanales. Mucha gente entraría en la desocupación. Estamos hablando siquiera de unas 10.000 personas que entrarían directamente a la desocupación porque son los que viven directamente de esta actividad. Están dentro de las concesiones ya adjudicadas, ¿no es cierto? Sí. O sea, ese trámite tendrían que hacerlo ya directamente con el dueño de la concesión. Exactamente. Si usted con ese contrato va y le enseña al compa, yo ya tengo un contrato de operación minera, ahora sí. Califícame como pequeño minero, no podían comprar los explosivos porque no tenían el carnet. Entonces comenzamos a ver quiénes tenían en contra de minería ilegal, todo eso. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso. A veces el miedo de todos los que trabajan sin nadie. Es que eso es lo que los dueños de los terrenos les dan a uno, esa es la facilidad, pero me imagino, el IPE, conociendo el IPE como es. Yo en este caso lo que les recomendaría, traten de hablar con la gente del IPE, hablen. Desconozco quiénes sean los representantes del IPE, hablen con ellos, hagan un acercamiento y digan, tienen que concesionar, así los demás tengan mayor actividad en el trabajo. O sea, aquí el que pidió la concesión es el que se lleva la ley, ese es el que tiene el derecho, ni el dueño del